Volvemos al piso de Radio Rebelde, son las 10 y 37 de la mañana, nos quedan algunos minutos todavía, muchos hasta las 11, seguimos haciendo hasta que las 11 den en el reloj. Ayer se empezó a discutir el proyecto, ¿sí?, de este aporte a las grandes fortunas en lo que es la Cámara de Diputados, un tema que por supuesto es muy sensible porque tiene que ver con cómo financiar este contexto que por supuesto nadie esperaba y tiene que ver con esta pandemia a nivel mundial. Hubo distintas ponencias muy interesantes, por supuesto la principal, la de Carlos Heller, que es uno de los autores de este proyecto, en el que, bueno, remarcó distintos temas, pero para poder charlarlo como cada jueves lo hacemos, hoy nunca mejor que charlarlo con Juan Carlos Junio, presidente, secretario general del Partido Solidario de la Ciudad de Buenos Aires y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, efectivamente, como vos planteás en la presentación, Julián, ayer fue un día muy importante. Yo diría para la democracia argentina, para las arcas del gobierno que están en una situación muy comprometida porque venían ya del gobierno anterior y por la pandemia esta tan dramática que tenemos. Bueno, y muy especialmente para nosotros, los solidarios que Heller tiene, el diputado. Heller tiene un protagonismo muy grande, es una iniciativa de Máximo Kirchner y de Carlos Heller. Carlos Heller ha sido de algún modo el gran difusor de este proyecto desde que nació, hace unos 3 meses, me parece. Bueno, finalmente se demoró por todas estas dificultades que hay en la Cámara, ¿no? Por la disputa que hay en la Cámara con Juntos por el Cambio, con la derecha, y ayer ya entonces comenzó a tratarse en comisión. Aquí hay una cuestión esencial, que es lo que vale la pena comentar, más allá de que si ustedes quieren podemos describir en detalle el proyecto. Lo esencial, claro, es que es un proyecto por única vez de aporte extraordinario a las muy grandes riquezas. El proyecto dice las grandes riquezas, yo agrego el muy, porque creo que es apropiado y forma parte de la filosofía del proyecto. O sea, que una minoría de millonarios, de muy ricos, de grande, digamos, de gente con altísima capacidad contributiva, sean los afectados. Por el contrario, entonces, quedan desafectados ya no solo trabajadores y gente humilde, sino la enorme mayoría de la clase media baja y de la clase media alta. O sea, tributan una minoría. Es por única vez. O sea, esto quiere decir que viene a cuento de la situación de la pandemia que de algún modo vos describías, ya que el tema tributario es un tema muy complejo que va a requerir una ley especial de reforma tributaria que vendrá próximamente. Por lo tanto, el enfoque ideológico principal es que acá una minoría y no la mayoría haga un aporte extraordinario para atender esta situación. Son solamente 12.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos cada uno, un poco menos de 3 millones de dólares el piso. Y después los gravados son 5 millones de dólares, 10, 20, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. O sea, gente muy, pero muy rica. En definitiva. Mucha plata, Juan Carlos. Yo, perdóname que te interrumpa. Mucha pero plata, son hay varios millonarios. Sí, porque, para que la gente tenga noción, porque alguno, tiene esta cuestión, gracias a los medios, de haberse sentirse parte de este tipo de medidas, que parecen ilógicas, pero creo que alguien hace una cuenta que hay que tener, por lo menos, para darse una idea, 30 departamentos para alquilar. Por lo menos, y además vos fíjate que es lo que iba a tratar de completar. El que tiene 10 millones de dólares va a tener 9.700.000, por ejemplo. O sea que su riqueza no se altera en nada. Y en cambio, esa diferencia sí beneficia mucho a millones y millones de argentinos. O sea, una minoría hace un aporte extraordinario que no le va a cambiar su patrimonio, su riqueza, el futuro de él y sus próximas 20 generaciones. Y en cambio, para el conjunto del país,
es un aporte muy, pero muy necesario. Después tiene un destino fijado ese proyecto, ¿no? La aplicación de fondos, ¿a dónde va la guita? ¿A dónde va la plata? Bueno, está definido en 5 puntos, y el punto número 1 es, por supuesto, la pandemia, medicamentos y productos médicos a los efectos de mejorar la infraestructura en materia de salud. Otro punto tiene que ver con los sectores más humildes y populares relacionados con, en fin, vivienda y aporte a sostenimiento de situación social. Hay un tercer punto relacionado con el estudiantado y con el Ministerio de Educación y becas estudiantiles. Tiene un destino de carácter social y de la emergencia que estamos viviendo muy claro. Por eso, y redondeo entonces, Julián, tiene un consenso muy grande, no solo en la Cámara de Diputados, sino todas las encuestas en la sociedad. Es inatacable este proyecto. O sea, ahora, ya se habla de que hay un núcleo de Juntos por el Cambio que lo votaría, ¿no? Claro, eso me parece muy interesante, incluso en la adhesión que hay. Ahora, pero te quiero meter en el debate que me parece interesante en el cultural. Creo que es la primera vez que se puede, aclarando muchas veces que es por única vez, pero que, digo, porque evidentemente del otro lado son poca gente, pero que tienen mucho poder, ¿no? Por primera vez se empieza a discutir la riqueza, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a asistir al debate en cuanto a la redistribución de la riqueza, en cuanto a lo que tiene que ver con cómo se reparte la torta en la Argentina, siempre hablando de los pobres, ¿no? De los choriplaneros, de la gente que no quiere trabajar. No, digo, ¿cómo se instalan los medios todo esto? Por supuesto, muy lejos de nuestra opinión. Pero lo que te quiero decir es, ¿vos creés que esto es el primer paso para empezar a dar vuelta un poco ese debate que tiene que ver con siempre hablar de la pobreza y nunca hablar de la riqueza? Sí, es un gran primer paso. Coincido, Julián, efectivamente. Nosotros venimos insistiendo mucho en que acá hay que hablar de la riqueza. Porque de la pobreza hablamos todos, inclusive la derecha habla de la pobreza. Acá hablar y describir la pobreza, algunos ni eso porque lo quieren ocultar, ¿no? Pero habla la mayoría de la pobreza y se hacen un baño de populismo. Y en realidad el problema es que hay tantos pobres porque hay un núcleo de ricos cada vez más ricos, y entonces hay que hablar de la concentración de la riqueza a todos los efectos. Este proyecto que va a terminar saliendo cuando se discuta en el recinto, se va a aprobar, pone el eje en ese sentido. Por eso yo creo que lo principal no es solamente la guita que se va a recaudar, que va a ser un gran alivio y va a tener un buen destino, sino es de carácter ideológico, porque pone el debate, como vos decís, allí donde hay que ponerlo. Entonces marca un hito, inclusive con vistas al futuro debate de una reforma impositiva mucho más integral. Y ahí es, yo diría, la pelea de fondo, porque la redistribución de la riqueza, en fin, en gran medida tiene que ver con el sistema tributario, ¿no? No todo, porque después el gobierno nacional, por ejemplo, decide que a los jubilados le da los medicamentos gratis, y eso también es redistribución de la riqueza, y eso lo hace el Estado. Y si el Estado va a volver a hacer una moratoria para personas que no se jubilaron y que van a jubilarse, se va a hacer cargo de la jubilación de 350.000 nuevas personas, y eso es redistribución de la riqueza, porque el Estado incrementa su rol. Pero lo central es lo tributario. Bueno, creo que esto además va a ser un triunfo político, porque hay sectores muy de derecha, hay sectores que responden a los 12.000, que por mezquindad y por razones ideológicas, que justamente no quieren aceptar que el Estado intervenga en las cuestiones impositivas con un sentido progresivo, se van a oponer lisa y llanamente, ¿no es cierto? Así que, bueno, es un debate, un tema de gran valor político. Muy interesante, porque podemos verlo también en la escena mediática, digo, que es una manera de reflejar, hoy más que nunca, porque estamos todos en nuestras casas, y la pantalla sería como, por ahora, la única posibilidad de poder acercarnos a tener una mirada de lo que está pasando. Pero vemos cómo el dólar, lamentablemente, también comió
todo este debate sobre el aporte, este aporte solidario por única vez, que hace esta ley que se lleva adelante, como también lo que tiene con el presupuesto. Hablabas recién de reforma tributaria, ¿no? Es un tema muy importante, incluso para la clase media, que todo el tiempo reclama el tema de por qué hay que pagar tantos impuestos, ¿no? Digo, porque esa habilidad que tienen los medios de juntar a los poderosos con la clase media es muy hábil y ha funcionado muy bien, ¿no? ¿Vos creés que a partir de esto se pueda empezar a repensar lo impositivo, separando lo que tiene que ver con la pyme, el monotributista, lo que tiene que ver con el responsable inscripto, ¿no? El que paga el 21%, separándolo de las grandes fortunas, digo, en términos de impositivo, yo creo que hay una puerta para eso. Sí, creo que esa es una disputa ideológica, política y económica, y esa disputa va a estar siempre sobre la mesa. No es que va a desaparecer ni de un lado ni del otro. Insisto, es disputa económica, política e ideológica. Este debate, como decíamos, de este punto, que es tan racional, tan claro, creo que es una ayuda para el lado bueno, para el lado de acá. Es una ayuda. Es más, en realidad, Carlos Heller viene jugando un gran papel ya hace 3 meses. O sea que, efectivamente, la jornada de ayer y de hoy estuvo inficionada por el tema del dólar ilegal y todo eso. Mañana o pasado eso bajará. Pero en Heller hace 3 meses que viene trabajando esto. Por eso las encuestas reflejan un apoyo, porque hay una parte muy importante de la sociedad que ya lo conoce, porque se hizo un gran trabajo de ideológico durante los 3 meses. En ese sentido, los 3 meses no fueron perdidos, fueron ganados. Por lo tanto, este debate, insisto, Julián, va a continuar, la disputa va a continuar, porque es una disputa de poder y económica, pero creo que abre paso, va abriendo entre la maleza de los medios de comunicación y de los sectores del poder económico, va abriendo un camino hacia otros sectores de la sociedad para que vayan comprendiendo lo que hay de fondo en estas cuestiones tributarias, que es quién pone la plata para atender esta emergencia económica y lo que no sea emergencia económica, ¿no? Así que, en fin, creo que tiene un gran valor todo esto, y estimo que en un par de semanas irá al recinto y se votará, y habrá un triunfo político y un triunfo económico del gobierno. Juan Carlos, vos hablás del valor de esta medida, yo coincido plenamente. Trato de pensar en la escala, y no se me ocurre, no conozco. ¿Vos tenés idea si existe algún antecedente histórico en nuestro país respecto de gravar a las grandes fortunas de esta forma, así directamente? Mira, no, la verdad que me pones en un aprieto histórico. La historia, bueno, habría que ver a lo largo de todo el siglo XX, pero con este modelo ahora extraordinario, la verdad, yo no recuerdo como esto. Lo que sí hubo muchos avances con una concepción tributaria progresiva. Eso hubo muchas veces, inclusive durante el gobierno de Néstor y Cristina, hubo muchas medidas, e inclusive la famosa 125 no fue otra cosa que un intento, que no se pudo, de que graben más los sectores que tenían un gran ingreso producto del incremento del precio de la soja. Durante también el gobierno de Juan Perón y Heller como ministro, hubo un intento de impuesto a la renta potencial de la tierra, que tenía el mismo sesgo ideológico, ¿no? Así que antecedentes, yo diría, primo hermano de este, en términos ideológicos, seguramente hubo. Pero una cosa tan clara, contundente y extraordinaria, que dirigía un núcleo muy minoritario, como es este, creo que, bueno, muy pocas veces. Y se ha logrado comunicar. Yo creo que, paradójicamente, entre las brumas de todo el poder comunicacional de los medios, esto se ha logrado complicar muchísimo. Es muy meritorio ese aspecto también, porque aunque sea excelente la idea, si no se comunica, ya sabemos que no se logra vencer la dificultad. En cambio, yo creo que aquí se logró vencer esa dificultad. Hay una gran parte de la sociedad
lo puede valorar correctamente. Totalmente, me llena de entusiasmo porque si bien no nos queda mucho tiempo para seguir analizando lo que pasa con el dólar, hoy estuvimos discutiendo todo el día sobre esto, pero me parece muy interesante lo que decís, Juan Carlos, porque la verdad que eso hay que transmitir a la gente. Más del 70% de la población, por no decir el 80%, está de acuerdo con esto, con lo cual hay un plafón para que esto sea un primer paso. Digo, tampoco hay que volverse ansiosos porque en una medida no se puede resolver el mundo, ¿no? Pero me parece que esto es una puerta abierta y la verdad es que podemos irnos con esta, con este grado de felicidad. Los quiero invitar a todos los oyentes, también Juan Carlos, que van a estar organizando una charla, ¿no? Del Frente de Mujeres y Diversidad del PSOL de CABA. Va a estar Alba Rueda, que es la subsecretaria de Política de Diversidad, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que además es activista trans, me imagino tendrá que ver con este cupo que se votó en el Senado de laboral trans, eso me parece central, otro gran avance, que por supuesto nadie, muy pocos medios toman cuenta de esto, pero es muy importante. Va a estar Gabriela Nach, que es referente nacional del Frente de Mujeres y Diversidad del PSOL, vas a estar vos, como la cuota masculina, en minoría, hay que decirlo, como debe ser en este caso, y en otros también. Verónica De Luca, también responsable del Frente. Por supuesto, está en nuestras redes, el que quiera sumarse va a poder ser Frente. ¿Qué otro tema, no? Importante, ¿no, Juan Carlos? Este respecto sí, a la... Voy a ser una minoría muy feliz de ser minoría. Está muy bien. Porque creo que es un gran tema y donde hay un gran protagonismo, efectivamente, de las mujeres. Y entonces, bueno, intentamos hacer un aporte, en este caso desde el Partido Solidario, con estas compañeras para discutir. Por allí dice, creo, el flyer, el volante electrónico, bueno, la pandemia está, pero la política no, la política debe continuar. No es exactamente así, pero bueno, las compañeras ven que el tema está desde la política, hasta el tema de economía femenina. Creo que ellas son las especialistas. Yo voy a poner una presentación y un enfoque político, pero bueno, están todas y todos invitados a esa actividad. Y después vamos a hacer el sábado como epicentro para presentar, creo que ante centenares y miles de personas, justamente desde no se escuchó bien, Juan Carlos, se te fue un poco sí. La voz, pero ¿qué va a pasar el sábado? El sábado a las 16 horas les voy a mandar el volante electrónico, lo mismo que a ustedes para que mañana por favor de divulgarlo, va a haber una hacemos una suerte de encuentro con Carlos Heller como orador principal, y el tema es justamente el impuesto, el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Y bueno, esperamos que haya algunos miles de participantes de ese encuentro vía Zoom. Así que bueno, estamos muy activos en este caso desde nuestra fuerza política del Partido Solidario. Hoy más que nunca hay que estar muy activos. Como bien decías en un momento, lo de la comunicación. Hay que comunicar, hay que contar, hay que explicar. Y qué mejor que estas herramientas hoy que tenemos para hacerlo, con cuidado, por supuesto, porque cada uno, hasta que no haya la vacuna y nos permita volver a la normalidad, hay que cuidarse en sus casas. Y esta es la manera de mantenernos todos informados. Juan Carlos, como siempre, un placer, un gran cariño. Nos reencontramos la semana que viene. Igualmente, chao, un abrazo, saludos a todos, todas, chao.